¿Problemas en el PRIAN? Después de sus pleitos internos hoy filtran audio. Hola, Silvestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciado? No van con el tema. Yo ya pacté con Ciro, con López Dóriga, para que más tardar en martes se esté yendo Pepe para México. Sí, ya nos pusimos de acuerdo con Radio Fórmula y mando los principales espacios. Yo pedí que fuera en vivo, no solo cápsula. Sí va en vivo. También estamos checando si hay oportunidad con Latinos y bueno, la rueda de prensa grande en el Emporio, esa pues va en redes, va en vivo en redes y se envía el boletín a toda la prensa. La idea ahorita es aprovechar lo de Castañé, eso es lo que vamos a llevar a las entrevistas. Seguramente me van a querer increpar con el tema de las encuestas, sobre todo Ciro, pero creo que con lo de Castañé de momento le damos la vuelta. Absolutamente. Mira, mañana me comunico de nuevo con Castañé, ya tenemos más cosas, y antes de lo de México te la hacemos llegar y que Filiberto mueva columnas, ya sabes, y también que saquen boletines para seguirle dando calor a este tema. No podemos aflojar con eso, que es lo que tenemos fuerte de momento. Ahorita que salgas a nivel nacional va a ser contundente. Nos va a ayudar mucho y de los casi 30 puntos que nos llevan, vamos a arrebatarles unos cuantos. Voy a hablar también con este amigo, Carlos de Masí, para que me haga unas encuestas, que las maquillen y que dé la percepción que estamos subiendo. Sí, Miguel, mira, yo estoy en este entendido de que hay que apostarle a todo para alcanzarlos. Claro, claro. Lo que se tenga que hacer, lo hacemos y no vamos a dejar que esta señora llegue. Por supuesto que no. Ya eso de estar en la banca otros 6 años creo que no nos conviene a nadie, la casa pierde. Pues me da gusto que esté todo listo, te estoy mandando pronto otras cosas que sacará Castañé y le damos con todo con eso. Todo esto de Castañé sabes que hay que hacerlo ver creíble, por eso esto no fluye tan rápido, pero vamos bien Pepe, te llamo a tu regreso, éxito. Saludos y muchas gracias Miguel, espero tu llamada, un abrazo. Es lo que hablaba con Pablo, más, menos. Vamos a tratar de subir un poco con esto y a ver qué daño le hacemos a esta señora para que podamos acortar la diferencia. Mira, de hecho, nos compartieron por ahí una invitación de medios. La anoté por aquí, a ver, déjame ver la encuentro. Mira, antes del arranque que tendrá Rocío en la Macroplaza, se supone que se va a reunir en la parroquia. No he investigado bien si es ahí en la del Malecón o en alguna de Boca, pero lo investigo, eso lo checo ahorita y pues tal vez podríamos mandarle a reventar la rueda de prensa con la gente de Miguel, precisamente. Pues lo que se tenga que hacer, si lo consideran oportuno y funciona, adelante. Platícalo por favor también, pues. Y vamos a realizar la rueda de prensa. Te lo encargo mucho.